Buenos días, estamos ya para dar inicio a las preguntas que nos han hecho llegar todos los participantes de esta jornada que ha estado muy rica en sus contenidos y agradecerles a los disertantes y a sus equipos de trabajo, que en su mayoría son todos integrantes de los proyectos de garbanzo y trigo del programa Granos de la Estación Experimental Industrial Obispo Colombres. La primera consulta es para la ingeniera Catalina Guaisol. La misma dice, pregunta sobre el uso de fosfitos para el control de hongos de suelo. Adelante, Cati. Sí, respecto a esa pregunta, bueno, justamente esta campaña recién los chicos están realizando ensayos, o sea, no tenemos resultados todavía con la experiencia con el uso de fosfito. Bueno, muchas gracias, Catalina. Agradecer a nuestros auspiciantes, Altina, PM Proyectos Metalúrgicos, Proagro, Sidcor, Syngenta, por el acompañamiento en esta jornada de hoy. Continuamos con las preguntas. Ahora será el turno del licenciado Sabaté, a quien le realizaron dos preguntas. Vamos por la primera. Licenciado, nos preguntan sobre si han utilizado Metribuzin en post-emergencia de garbanzo y con qué resultados. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Silvio. Sí, hemos estado evaluando Metribuzin en posemergencia, también, por ejemplo, la prometrina, y sobre todo buscando alguna actividad sinérgica con los blanqueadores, como Topamezone. Y lamentablemente, por más baja que se lleve una dosis, hay un quemado importante. También, porque bueno, como saben, Metribuzin tiene un efecto de contacto que es muy interesante. Así que, bueno, produce fitotoxicidad, no lo recomendaría en post-emergencia por la fitotoxicidad que producen. Muy bien, muy claro, muchas gracias. La segunda consulta tiene que ver si pudiera mencionar los principios activos de las fórmulas más exitosas en pre y post emergencia para garbanzo y cuáles son los inscriptos. Bueno, sí, como me imagino que la presentación fue muy general porque lamentablemente no tenemos repetitividad de los resultados a lo largo de los años, pero sí creo que la fórmula que es más promisoria dentro del manejo de garbanzo hoy en día. Incluye el metribuzin y el flumioxacin o el metribuzin y el imacetapir. Todos, como vimos también lo que mostraba el ingeniero Casmus, tenemos la limitación de que no tenemos registro de esos productos. Entonces es difícil la recomendación y bueno, por eso. A pesar de que venimos trabajando fuerte, tenemos ciertas limitaciones para poder recomendarles algo puntual. La situación de los dos productos que están registrados hoy en día para garbanzo son el metolaclor, que es un preemergente, y el sulfentrazone, que también es otro preemergente. Ambos también son interesantes para el manejo de garbanzo, algunas mezclas también de metribuzin con sulfentrazones son interesantes, pero va a depender mucho también de lo que es la condición de humedad del suelo y la posibilidad de incorporación. Así que bueno, hay una batería
de productos que nosotros venimos evaluando constantemente año a año. Hay años donde obtenemos resultados, otros años donde lamentablemente no se obtiene el resultado esperado. Y como les dije, el objetivo creo que fundamental es que logremos el registro de estos productos para poder utilizarlos sin inconveniente. Y seguimos trabajando en distintas alternativas. En post-emergencia seguimos evaluando lo que es el venazolín, que es muy útil en el caso de los cardos. Como les mostré, el topamezone, que tiene un control muy importante de los nabos. Entonces, hay alternativas y que se continúan evaluando, pero no es fácil la recomendación puntual por una cuestión de que tienen ciertos riesgos de producir pérdidas en el cultivo, ¿no? Muy bien, Sebastián, muchas gracias por tu explicación, por tu presentación. Continuamos con preguntas. En este caso es para el ingeniero Augusto Casmus. Esperemos que se ubique. Mientras tanto, aprovecho para comentarles que han participado de esta conferencia alrededor de 75 participantes. Quienes no hayan podido verlo o seguirlo, seguir a la jornada, lo pueden hacer dentro de unos días en el canal oficial de YouTube de la Estación Experimental, que es EEAOC Oficial, donde también se encuentran los talleres, el día de campo, talleres y otras conferencias de otros cultivos, como por ejemplo caña de azúcar. Aprovechando la presencia del ingeniero Casmus, que llegó una pregunta que tiene que ver sobre umbrales de bolilleras. Bueno, referido a esa consulta, es muy importante tener en cuenta la y el umbral de acción de la plaga. En general, cuando estamos hablando de etapas críticas, hablamos de las etapas donde hay la mayor de cascabullo en el cultivo, y en esas etapas la ocurrencia de 2 orugas por metro, siempre haciendo mención a orugas chicas, no es como que orugas grandes, sería como el momento más oportuno para hacer control. También haciendo la referencia de cuando están tratando parte de los cascabullos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Otro agradecimiento especial para la empresa Bruque, que es por su labor comercial, no solo para esta conferencia, sino para este ciclo de conferencias online, y para las secciones que han trabajado desde la estación experimental, la parte de unidad de proyectos, informática y comunicaciones. También en la página oficial de Bruque se encuentran todos los videos de nuestros anunciantes y de las conferencias. Bueno, ha llegado el momento de hacer un cierre de esta jornada. Le voy a dar pase al ingeniero Daniel Gamboa para que cierre esta jornada. Un abrazo grande y será hasta la próxima. Adelante, Daniel, gusto de verte. Un poco agradecerle al desarrollo que han hecho los compañeros, realmente como siempre, digamos, una entrega importante, con muchos datos, y solamente quería hacer algunos comentarios que tienen que ver más con cómo viene el año, digamos, del cultivo. Realmente hemos arrancado en una condición muy diferente a la del año pasado, con mucho menos agua acumulada en el perfil. Un poco en alguna publicación, en algún momento dijimos que era una corajeada. Bueno, creemos que sí. Creemos que se tomó una decisión que era realmente muy difícil porque teníamos menos humedad disponible. Eso hizo que, de alguna manera, en lo que respecta al tema que manejamos más nosotros específicamente, que es el tema cultivares, se hizo una siembra en fecha de trigos largos a trigos intermedios o intermedios largos.
que realmente están todos en un periodo de sensibilidad a daño por helada en estos momentos. Esa circunstancia hace que la información, digamos, que tenemos de anoche y de hace dos días, es que siguen de las heladas son normales en esta época, y lo que pasa es que los cultivos están mucho más expuestos. Por lo tanto, la idea es que tengan mucho cuidado en ese sentido, recorran los lotes una vez que pasen unos días después de estos meteoros, y que realmente analicen cuál es, cómo está reaccionando el cultivo. Y en ese sentido, recomiendo también a tener muy en cuenta la prioridad de los lotes dentro de lo que son los establecimientos. Evidentemente no todos han podido sembrar en los momentos más tempranos, que es donde había mayor cantidad de agua y donde el cultivo ha desarrollado mayor estructura. De alguna manera, como que tendríamos que priorizar cuáles son los lotes en donde el cultivo está actuando realmente como un cultivo de servicio y en lo que estamos con alguna posibilidad de rendimiento. Creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, como así también visitar los lotes en la medida que puedan. Sé que es muy difícil hoy, pero hay que tratar siempre de estar y ver qué pasa con la reacción después de las heladas. Aclaro que este año es uno de los años que yo considero más difíciles para el cultivo. Hace bastante tiempo que no teníamos una situación así, donde hemos tenido heladas también tempranas y de alguna manera daño en pasto y las heladas que están ocurriendo ahora. Entonces, un poco eso, y dos comentarios de lo que aportando, digamos, a la relación que realmente es excelente que tenemos con todo lo que es productivo, con todo lo que son los productores. Hay un eslogan que siempre lo leo que dice que el campo no para, y la verdad que es una realidad, la experimental tampoco. Y estamos junto a ustedes acompañándolos en todo momento, y un poco era la idea que ya venimos hace tiempo, digamos, haciendo, que es estar no solamente desde que se decide sembrar, sino también hasta el final. En cuanto al... Alguien preguntó algo de fosfitos. Los fosfitos son bioestimulantes que se están utilizando muy bien y que están teniendo algunos resultados interesantes. Nosotros todavía no tenemos respuesta, y el grupo de Marcelo Carmona y de otra gente que está trabajando mucho en este tema, y que realmente sí, siempre ayuda. Todo lo que nos pueda ayudar en lo que es el desarrollo de la planta, la estructura y todo lo que hace que esta planta sea mucho más eficiente y pueda defenderse mejor de las enfermedades. Ustedes saben que eso, y de las plagas, eso es una cuestión que tiene que ver con la vitalidad de cada uno de los cultivos. Acá en el norte, fundamentalmente, siempre digo una palabra que algunos medio la critican, pero que es real. Yo siempre digo que los trigos en el norte se hacen con el embrión. Cuando digo esto, a veces hay que entender qué es el embrión. Lo que quiero decir es que hay que hacer planta, hay que hacer estructura, y después aguantar todo lo que se viene al final, que justamente en los momentos críticos del cultivo es cuando prácticamente nos quedamos sin agua, las temperaturas son muy altas y prácticamente el llenado se acorta mucho. Entonces, siempre en una zona complicada, tener en cuenta lo importante del conocimiento de las variedades. Creo que eso lo dijo mucho, hacemos mucho énfasis en eso. Hay dos enfermedades que claramente de ellas, donde realmente son muy importantes y que hay que tener en cuenta: la mancha amarilla, o la roya amarilla y la mancha amarilla. La roya amarilla, llamada por los patólogos más importantes del país, la asesina del trigo. Es el nombre, digamos, que tiene, por su capacidad de destrucción. Realmente del año 1930 que no teníamos un ataque de epifita tan fuerte como amarilla, y desde el año 2016, la estación experimental detectó muy temprano la aparición de la roya amarilla en el norte, y luego fue una sorpresa para la gente del sur, que realmente no esperaban que esté tan temprano acá. Acá se siembra un poco más temprano, y es una epifita que ataca el macollaje, que hay que tener mucho cuidado. Los umbrales son bastante, hay que ser muy exigente en ese tema. ¿Por qué digo esto? Porque la roya amarilla es una de las pocas que tiene un comportamiento sistémico, una de las pocas royas que realmente hace una pústula, y a partir de la pústula se forma después una línea donde se ponen muchas pústulas más. Entonces, de golpe, por ahí es como, y es la que mayor tiempo pasa sin que se manifieste el síntoma. Así que eso también nos trae a ser muy cuidadosos, tomar decisiones de aplicación, aún salvando, hay que salvar la idea de aguantamos un poco más. En eso hay que ser muy cuidadoso, porque realmente si aguantar un poco más, a nosotros ya nos pasó, particularmente al que está hablando, de haber esperado un poco para la aparición de mayor cantidad de esporas o síntomas, y prácticamente cuando llegamos con la aplicación llegamos tarde. Entonces, bueno, todo esto estamos a disposición de ustedes.
Nos parece muy importante el estar juntos y de estar abiertos todos los canales para que cualquier duda o consulta la hagan. Tengan cuidado, evalúen los lotes, vean las prioridades de los lotes que están mejor o que están peor. Creemos que no son muchos los lotes que van a llegar con un rendimiento superior a lo que es el punto de lo que es entre el costo y el retorno. Así que bueno, es un año que vamos a actuar más como servicio, quizá con los trigos, más llegar con los campos limpios, llegar a los cultivos de verano, mejor trabajados los lotes, pero bueno, es un año difícil y yo les pido, más que nada, en estos momentos, que atravesando este problema tan serio que está atravesando el mundo, nos cuidemos mucho, esto que tengo acá en la mano, sí, ¿no? Todo el tiempo, cuidarnos con las reglamentaciones y pensar que, no, que con las recomendaciones. Y pensar que de golpe también hay mucha gente, y en esto quiero destacar muchísimo a todo el personal sanitario que está prácticamente todo el tiempo recibiendo altas cargas de este bichito que realmente nos complica la vida, y de va mi agradecimiento a todos ellos, y también a los que tienen que tomar las decisiones, porque realmente por ahí nos ponemos del otro lado, vemos como crítica todo, y tenemos que tener en cuenta que es una situación muy complicada. Así que les pido realmente que se cuiden mucho, estamos y que nos cuidemos todos, porque el hecho de cuidarse a uno implica cuidarlo al otro. Así que el pueblo tucumano es un pueblo con mucha historia de coraje y ha pasado cosas terribles, por lo tanto, una vez más, les pedimos a todos que demostremos un poco lo que somos capaces los tucumanos y salgamos rápido a través del cuidado mutuo entre todos de esta situación tan difícil hasta que aparezca la vacuna que tanto anhelamos.